Después de Zaragoza le toca el turno a Madrid. Hoy nos hemos venido hasta el Palacio de Cibeles para asistir a las segundas jornadas de Ciudades Creativas. Estamos con Josep Ramoneda, que es el director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Muy buenos días, Josep. Hola, buenos días. Por qué ha venido a este evento de Ciudades Creativas? Bueno, en primer lugar porque me han invitado y bueno, a mí me parece eh, que es interesante mantener eh, muy vivo un debate eh, que tiene eh, como objetivo principal pues ir creando redes, eh, centros de atención, lugares eh, de debate, de discusión que dinamicen eh, la vida cultural urbana y que apuesten por la carta de la innovación en las ciudades, que es que tiene que ser el motor de empezar a salir de esta sensación de, de naufragio y de incertidumbre en la que se vive. ¿no? Usted ha sido uno de los primeros en abrir el paso a la palabra en, esta ciudad, en estas ciudades creativas. Y para aquellos que se hayan perdido la ponencia porque no hayan podido asistir o no hayan podido conectarse a través de nuestro streaming, ¿nos puede hacer un resumen de lo que ha contado a todos los asistentes? Bueno, he intentado describir un poco la, la cultura de la incertidumbre en la que estamos metidos. ¿no? De la cultura, esperamos. Que, digamos, ...que nos acoja, que nos ampare... ...que nos dé referencias, que nos sitúe... ...y de vez en cuando hay momentos en que... Bueno, ...por necesidades de adaptabilidad y de cambio... ...pues la cultura parece que entra en una especie... ...de sensación de desconcierto... ...sentimos un cierto desamparo... ...el mundo parece que no es como nos lo habían explicado... ...y, y, y esto es lo que está ocurriendo en este momento... ...entonces hay muchas fracturas... ...la fractura eh, digital... la fractura fractura de las ciencias digamos biológicas la fractura política entre un poder político que sigue siendo nacional y global y un poder económico que se, digo, un poder político que sigue siendo nacional y local y un poder económico que se ha globalizado y que amenaza por tanto a la democracia bueno, vivimos en un momento de cultura de fracturas profundas que nos generan inquietud e inseguridad y esto es lo que he intentado he intentado describir y explicar. Pues muchísimas gracias, Josep, por haber venido a este evento y por habernos contado todo lo que nos has explicado en su ponencia. Gracias. Hemos hablado con Josep Ramoneda, el director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.